Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos en un nuevo y último de este año diseño de aldeas defensivas. ¡Toma ya! Alguien me decía, vale, ¿qué pasa? ¿Que las aldeas son no son defensivas? Sí, correcto, tenéis razón, pero bueno, es que le saquéis punta a todo y me encanta. Total, que último del año diseño de aldeas. Estas son una selección de aldeas que ya os traigo por última vez este año. El año que viene más. Lo que sí, pediros que me está siendo complicado realmente el alimentar mi base de datos de aldeas, así que por favor ruego que si os gusta esta sección, que sé que os gusta y queréis que se mantenga en el tiempo, necesito de vuestra ayuda, mandarme vuestros vuestras fotos de las aldeas que os están funcionando en TH 8, 9, 10, 11, 8 y medio, 9 y medio, incluso si queréis algún 7, para empezar a ampliar un poquito la biblioteca y yo traeroslo una vez por semana. En el año 2017 me gustaría continuar con esta sección, pero para eso necesitaré vuestra ayuda. Dar una vez más las gracias a Dani Yankee, Patroclo, Hispano, Golden Members, que me han cedido aldeas para que funcionan y para yo traerla aquí. Así que sin más, repito, tenéis aldeas que funcionan, pasármelas a by.mr.luis@gmail.com. Y sin más, empezamos con la selección de esta semana, con aldeas 8. Y aquí tenéis la primera de esta semana, aldea 8, en este caso, pues un ayuntamiento 8 que me la habéis mandado vosotros. Gracias, Michael, que me la habéis pasado vosotros, ¿vale? Lo único que deciros es que cuando me paséis los ayuntamientos, la foto, por favor, sea un poquito más grande, donde se vea todo, porque al final realmente aquí hay edificios que vamos a tener que intuir. Un ayuntamiento 8 de subida de copas, ¿vale? Donde tenemos el ayuntamiento y el castillo centrado. Los depósitos rodeando estos dos elementos porque tienen mucha vida y así poder hacer también bueno, pues más peso. Este diseño también valdría para farming, ya que todos los depósitos, incluso el negro, está bien centrado. Así que aquí os lo dejo para que lo veáis. TH8 de guerra, esta semana os traigo este. Este es el que he seleccionado. Y aquí veis un TH8 que está bastante sacado, ¿vale? Con el castillo centrado, muy centrado. Y realmente muchos huecos donde realmente el adversario no va a saber dónde están las dobles bombas. Fijaros que al final realmente cuando hacemos una base de guerra en TH8 y TH9, hay que jugar mucho con eso, con los huecos, para despistar al contrario y que no sepa dónde está. Así que las bombas, dónde están los Teslas, dónde están los esqueletitos y los saltos, ¿vale? Ya sabemos que un TH8 está hecho para ser planeado, pero si conseguimos evitar o hacer que nuestro adversario gaste algún ataque, nos vendrá muy bien. THs 8 y medio. Os he traído también THs 8 y medio. Aquí tenéis de Almas Guerreras. Muchísimas gracias a Tatián por cederme la aldea. Aquí tenéis la foto, el screen de esta aldea TH 8 y medio. Igual, en este caso, fijaros, triples bombas que hay en la aldea. Una triple bomba. Y bueno, pues no tenemos las ballestas, así que 8 y medio. Aquí os dejo un ejemplo. Tengo otro 8 y medio más, a ver si lo preferís. En este caso regalamos o exponemos mucho más fácil el ayuntamiento que está ahí esquinado. Y bueno, pues en el centro, doble bomba para cuando vengan los cerditos por el lado de arriba a las torres de magos. Si vienen por abajo, pues cuando vayan a saltar hacia el soplador o hacia el antiaéreo, se la comerán, sí o sí. Por otro lado, tenemos una doble bomba entre dos defensas para que sí o sí, vayan por donde vaya, actúen ante los cerdos o boleros o valquirias o más. Así que ahí lo tenéis. Seguimos, TH9, saltamos ahora ya a TH9. Aquí lo tenéis, ya con ballestas, una ballesta súper centrada. ¿Por qué la ballesta súper centrada? Al final, realmente, cuando vamos a atacar a un TH9, es importante, como ya sabéis, el castillo, la reina, si vas a ir por ahí de antiaéreos, pero si no, una ballesta.
Así que ahí está la ballesta, totalmente en el centro junto con el castillo, para intentar defender por todo lo que se pueda. Por cierto, habéis visto cómo ante la previsión de un Queen Walk para intentar darle a la reina, hay sorpresita con todas las trompas aéreas línea para intentar machacar a todas las sanadoras. Otro TH9, sin más, aquí está, TH9 centrado, TH9 que valdría para subida de copas, vale, también perfectamente valdría para subida de copas, y con una pequeña sorpresa en la esquina. Lógicamente, si esto fuera para subida de copas, no, jugaría o metería todos los las cabañas y teslas dentro de la aldea, vale, así que aquí os dejo otro ejemplo de ayuntamiento TH9, que son los que más me demandáis y que son los que me cuesta menos realmente, porque parece que hay más aldeas TH9 que otra. Sin más, 9 y medios que os gustan muchísimo, porque son raros, os los traigo aquí, ¿vale? Este es un ejemplo de TH9 y medio, ¿vale? Aquí lo tenéis ya. Dobles bombas, jugamos con las bombitas pequeñas en el centro también para hacer como una doble bomba, ¿vale? Y bueno, pues en este caso jugaremos también con las torres de bombarderos, en fin, donde están dos muy juntas, para realmente, pues no de cara a crear mucho daño, pero sí a la hora del bombazo final puede ser bastante gracioso esas dos torres de bombardero juntas. Ejemplo de TH9.5, por cierto, enhorabuena Dani, vaya muros que tienes para ser 9.5, tío, enhorabuena. Seguimos, otro TH9.5 con muros un poquito más flojillos. Y bueno, pues aquí lo veis. No creo que debiera haber subido tan rápido este ayuntamiento, porque fijaros que la reina está bastante baja. Pero bueno, hoy se trata de ver diseños. Igual, buscando muchos huecos para que realmente despistar al contrario y que no sepa dónde están las bombas, dónde están los teslas. Gusta mucho últimamente los teslas en línea y en el centro. Así que aquí tenéis un diseño de 9.5, donde realmente el ayuntamiento está barato. Pero nada más. Ya sabéis que los 9.5 al final realmente son aldeas que van a ser planeadas, pero se intentará. Un 9.5 hace que sea muy complicado para un 9 realmente planear, y que un 10 o un 11 tenga que bajar a terminar de planear estos ayuntamientos. Así que, pues oye, fenomenal. Aquí os dejo este diseño de Walking. Muchísimas gracias, Dani, por dejarme estos diseños. Nos vamos a ir ya un poquito más arriba. Nos vamos a ir ya a un ayuntamiento 10. Y es un ayuntamiento 10. Y vais a decir, eso es un ayuntamiento 11. Sí, es un ayuntamiento 11, pero no tiene pollo y no tiene centinela. Con lo cual, está recién subido. Así que es un ayuntamiento 10. Es un ayuntamiento 10 con un ayuntamiento 11 con defensas de 10. Pues eso es un 10.11. Bueno, pues llamadlo como queráis, pero al final no tiene ni pollo, ni centinela, ni nada. Así que ahí está, os lo traigo como Ayuntamiento 10. Vale para subida de copas y también me vale para guerra. ¿Por qué? Pues porque al final realmente, fijaros, las infernos bien separadas. ¿Por qué las infernos bien separadas? Condicionas a que entres con boleros por un lado o por otro. Si le vas por el lateral vas a sufrir mucho. Si vas por de cara a una inferno, la otra te quedará muy lejos y te hará muchísima pupa. Así que me gusta muchísimo ese ayuntamiento 10 para guerra. También me gusta este ayuntamiento 10, tanto como para guerra como para subida de copas. Castillo en el centro, ayuntamiento en el centro, infernos separadas, dobles bombas al lado de las infernos, Tesla rodeando el ayuntamiento, una base que está llena de peligros de cara al rival. Así que enhorabuena, me gusta muchísimo esta aldea. TH11, traigo un par de ellos. Aquí está el TH11 ahora mismo por excelencia, que está funcionando tanto en guerra como en subida de copas, aunque al final terminan más o menos, en fin, tiene una trampa brutal al lado del pollo. Si vas con un Queen Walk o vas a por el águila de artillería, te vas a llevar unos bombazos brutales y lo vas a pasar realmente, realmente mal. Es una trampa que tiene esta aldea y que realmente está funcionando bastante bien. Además, hace que, como está muy aislado el centro, las tropas giren. Está alejado, es decir, si vas a por el pollo, puede que la reina te dé un susto y también el castillo rival, con lo cual aquí tenéis
una trampa para guerra y para subida de copas, porque al final ahora mismo las bases anti-2 son los que más priman en subida en guerra. Y aquí tenéis el último ejemplo. Este me ha gustado mucho y de hecho lo he probado y me ha funcionado bastante bien. He ganado varias defensas con él. Me ha gustado porque al final realmente ahora mismo hay muchos ataques con boleros y realmente esta aldea no hace girar, pero hace que se queden muy enganchados los boleros en un punto y entre los muros. ¿Qué significa eso? Que al final realmente el águila de artillería va a hacer muchísimo daño. Si te atacan por el norte, por donde está el laboratorio, ahí sí que los boleros girarán o rotarán hacia derecha o hacia izquierda, aislando, y ahí sí que cuando se queden enganchados con el muro hará que pues que tengan muchos problemas a la hora de llegar al centro o de hacer un porcentaje alto. Así que esta ha sido la selección de esta semana, última selección de año de diseño de aldeas. Por favor, mandadme vuestras aldeas, las aldeas que funcionen. Si tenéis además fotos o me podéis mandar captura de los resultados o de cómo os ha funcionado, muchísimo mejor. Sin más, me despido con de este capítulo. Ya hasta el año que viene, temporada 2017, espero que venga fuerte. Sin más, darle a pulgarcito si os ha gustado, compartir. No me he rayado, compartir. Y si sois nuevos suscriptores, activar la alarma, la campanita, para que os lleguen un mensaje cuando subo un vídeo o cuando hago un directo. Sin más, me despido. Adiós. Adiositos. Este es tu canal, YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luke.